¿Qué es una motocicleta bobber? Básicamente, en Estados Unidos, en las décadas de los 20-30, lo que hacían era modificar motocicletas existentes, como prácticamente el origen de las Cafe Racers, de las Scramblers. Básicamente, lo que hacían era quitar todas las piezas que no eran necesarias para hacer una moto más ligera y competitiva en carreras. Entonces, lo que hacían era quitarle el fender de adelante, cortar a la mitad prácticamente el de atrás, y también estas motos se distinguían mucho por tener una llanta delantera y trasera de prácticamente el mismo tamaño y no tener suspensión trasera. Entonces, lo que hizo Triumph fue crear una motocicleta que emulara lo mejor posible este estilo. Por ejemplo, si se fijan en la parte de aquí del asiento, es un asiento para un solo pasajero, y en la parte de abajo viene la suspensión trasera. Esto hace que aquí parezca que no tiene prácticamente suspensión trasera. Esto está como volando, bastante padre. Los guardafangos traseros son bastante cortos y los delanteros son muy chiquitos para que mantenga ese estilo. Pero de hecho hay muchas casas modificadoras de motos profesionales increíbles, sobre todo en Inglaterra, donde convierten esta moto todavía a un nivel mayor de bobber. La postura que tiene la motocicleta es bastante interesante, porque las piernas las tengo prácticamente a 90 grados. No es una pierna un poquito más adelante como encontraríamos en otras motos del segmento, que es un poquito más crucero, y las barras de aquí son básicamente rectas. Entonces te tiran un poquito para adelante, la hace una moto pues bastante cómoda, pero aún así es una postura un poquito más deportiva. Aquí en la parte de adelante tenemos un rin de 16 pulgadas, al igual que en la parte de atrás. De hecho, es muy padre porque en la generación anterior de la bobber, el rin era considerablemente más grande en el de adelante que en la parte de atrás. Déjenme les muestro una. Miren, esta es una bobber de la generación anterior. El rin es considerablemente más grande el de adelante que el de atrás. Y también antes el tanque era un poco más pequeño. Algo muy padre también es que esta motocicleta tiene la llave de encendido en la parte de al lado, entonces mantiene un estilo muy padre, muy clásico. Y también, si quieres bloquear el manillar, lo puedes bloquear desde la parte de adelante. Vamos a escucharla. Chequen el sonido del motor. Y del escape. Hay un par de cosas muy interesantes del motor y del escape. Por ejemplo, aquí el motor es un motor paralelo, pero tiene el cigüeñal calado a 270 grados, como por ejemplo la MT-07. Lo particular de esto es que te entregan más torque en bajas revoluciones las motos, y además el sonido es como el de un motor en V, lo cual lo hace pues más característico, más clásico. El segundo punto que les quiero platicar muy padre es que, aunque esto parece que es un escape directo, básicamente es estético, porque lo que viene siendo aquí tiene una entrada donde está el catalizador para reducir pues tanto el tema de las emisiones como el del sonido. Lo que hace mucha gente para modificar los escapes de sus Triumphs es le quitan esta pieza y prácticamente ya es un escape directo. También Triumph mantiene mucho el tema estético, aunque ya son motores bastante modernos. Aquí tenemos el carburador, que en verdad es de inyección, pero pues es básicamente para darle ese estilo clásico. Aquí parece que es de enfriamiento por aire, pero en esta parte de aquí tenemos el radiador delgado, bastante bonito. Es un motor muy simple, fácil de trabajar. Es un motor de 1200 centímetros cúbicos. Pero algo muy interesante aquí es que Triumph tiene dos variantes de este mismo motor. Tenemos el HT, que es el High Torque. Son motores que entregan mayor potencia en cuanto al torque en bajas revoluciones y un caballaje un poquito más reducido. Y tenemos también los High Power, que tienen motocicletas, por ejemplo, la 1200 Scrambler, que está de este lado, o también la Truxton. Estas dos motocicletas comparten el mismo motor, pero ya tienen un caballaje más alto, se pueden revolucionar mucho más y el torque es un poquito más conservador comparada con la bobber. Miren, aquí podemos ver el motor de la Scrambler, como también es 1200, pero es HP, High Power.
El motor de la Bobber, que también de hecho comparte con la Speedmaster, entrega 78 caballos a las 6100 revoluciones. O sea, es una potencia que te entrega muy pronto. Y el torque, que es lo más impresionante, entrega 106 newtons metro de torque a las 4000 revoluciones. Otro punto muy padre de este motor es que es un solo árbol de levas a la cabeza. Es un motor muy sencillo que de hecho te pide los servicios después del primero, que es a los 1000, cada 16000 kilómetros. O sea, es una motocicleta con un motor muy fiable y de bajo mantenimiento. La transmisión es de 6 cambios y al final manda toda la potencia de la llanta trasera por cadena. En cuanto a suspensión y frenos, tenemos en la parte de adelante unas barras enormes de 47 milímetros firmadas por Showa, que son pues normales, telescópicas, y los frenos son dos discos de 310 milímetros y están mordidos por pinzas Brembo axiales. En la parte de atrás tenemos un monoamortiguador muy padre que está oculto bajo el asiento, que de hecho el asiento se puede mover un poco para atrás o para adelante para la altura del conductor. Aquí deja este diseño pues bastante limpio, como si no trajera suspensión, como una motocicleta pues verdaderamente Bobber. Y en la parte de atrás tenemos un disco de 255 milímetros mordido por una pinza sencilla firmada por Nissin. Un cambio importante que tuvo con la generación anterior de la Bobber es que antes tenían un tanque de 9 litros, ahora es de 12 litros, mucho mejor para viajes largos, que viene acompañado principalmente, o muy padre, por control crucero. Ahora, el peso de esta motocicleta en orden de marcha, ya con su combustible, sus fluidos, aceite y demás, es de 251 kilos. Y lo padre es que como el asiento está a 800 milímetros del suelo, es muy fácil moverla. El peso es, pues, de hecho es algo bueno porque como ya tiene el tanque pues, de 12 litros y tiene control crucero, para viajar es bastante cómoda y muy estable en carretera. También algo muy padre es que tenemos dos modos de manejo, lo que viene siendo el modo normal y el modo lluvia. Esta motocicleta tiene control de tracción, que va a aumentar o a disminuir dependiendo del modo de manejo en el que lo tengamos. Incluso se puede desconectar completamente si quieres que la motocicleta te entregue toda la potencia en cualquier momento. Y pues obviamente tienes frenos ABS. La iluminación de la moto es completamente LED. De hecho tiene esta luz diurna padrísima. Las direccionales también. Aunque muchas veces le quitan estos y les ponen unos de bala un poquito más pequeños, que trae un estilo pues bastante padre. Igual en la parte de atrás. También como parte de las modificaciones que he visto, prácticamente le quitan totalmente este fender y ponen aquí el stop y las direccionales. Ahora miren aquí, del lado izquierdo, el clutch tiene una palanca ajustable y es asistido, es bastante blandito. Es algo muy impresionante cuando vienes a conocer la moto, si es que ya has manejado otras de este tamaño, de este segmento. Aquí tenemos para poner las luces altas y las bajas, las direccionales, para configurar el control de crucero y el claxon. En cuanto a la piña derecha, tenemos pues para poner los modos de manejo, si queremos el modo road, que es el normal, o el modo lluvia, para encender la motocicleta, su bomba de frenos y las intermitentes. Y el cuadro de instrumentos viene bastante sencillo, es súper clásico. Aquí tenemos pues para ver la direccional que está puesta, si la izquierda o la derecha, las podemos cancelar de aquí, bastante fácil. El cuadro de instrumentos pues también tenemos una pequeña computadora de viaje, podemos ver si está el control crucero activado y a qué velocidad, el odómetro, la información parcial. Aquí podemos ver por ejemplo los kilómetros, que es el trip 1, el trip 2, el rendimiento de combustible de litros cada 100 kilómetros, cuánta autonomía tienes de combustible con lo que te queda de tanque, la hora, las revoluciones, el control de tracción, que siempre está encendido por default, pero miren, ahí se puede apagar. Viene bastante completa. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar en la parte de abajo sus comentarios. Si ya tienen una de estas motocicletas, por favor, cómo les ha ido, qué experiencia han tenido con la agencia, con la motocicleta, todo lo que pueda ayudar pues, a la comunidad a tomar la mejor decisión de compra, si es que están pensando en adquirir una de ellas. También les agradezco mucho que se sigan suscribiendo. El canal ha estado creciendo bastante. Se los agradezco mucho, no saben cuánto significa para mí. Y también no olviden dejar un pequeño like al video si les gustó. Así que pues sin más, soy su amigo Taquito y nos vemos la próxima.